¿Qué tal, gente? Somos ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, estamos cerrando este domingo futbolero, checando cómo queda la quiniela de Pro Bowl 2086. Y llama mucho la atención esta imagen que estoy compartiendo con todos ustedes. Hay reporte de ganadores ya. Esta imagen empezó a rondar en nuestras redes sociales cerca de las 10:30 de la noche. Sí llamó mucho la atención. Hay un ganador a primer lugar. Por los 10 aciertos se le va a pagar a 2048 personas que tengan el boleto. En promedio se les va a estar pagando 527. Insisto, algo muy curioso. Esto es algo que casi no llegamos a ver. Que los días domingo en la noche salga ya el reporte de ganadores, ¿no? Como que a la gente de pronósticos ya le urgía sacar aquí al supuesto ganador. Pero bueno, creo que tenemos en la quiniela sencilla. Tenemos que Brasil-España se clava por un empate. Lo gana Cruz Azul. Lo gana Toluca. Tigres y Santos Laguna se clavó por un empate. Cruz Azul femenil y Pumas femenil se clavó por un empate. San Luis femenil y Pachuca femenil se clavó por un empate. Lo ganó el Barcelona. Lo ganó el PSV. Hombre, ese momio se pagó espectacular. PSV ganó creo que 4-0. Se pagaba en promedio 4 puntos y tantos. Insisto, espectacular pagó ese momio. Lo ganó Marsella. Lo ganó Tondela. Lo ganó el Warren. Lo ganó el Dinamo Moscú. Lo ganó Independiente. Y lo ganó San José. Otro momio que se pagó muy bien. En promedio 3.75 hasta 3.90 lo llegué a ver. Pero bueno, que en la revancha, Chivas y Juárez se clava por un empate. Lo ganó el América, lo ganó San Luis, lo ganó Tigres Femenil, lo ganó el Leicester, el Nice de Rennes se clava por un empate y lo ganó el Chicago Fire. ¿Cuánto te pagó en la revancha? Bueno, en el reporte de ganadores tenemos que se está pagando 7.806.50. Eso es lo que se va a estar pagando a las personas que le estuvieron pegando a la revancha. Entonces ahí está, señores, en total son 370 ganadores de la revancha. Cuídense mucho, pasa bastante bien. E insisto, muy curioso este tema de que ya tenemos reporte de ganadores. Cuídense, hasta luego.